Primera llamada. Primera. Les pedimos apagar sus celulares para no interrumpir la función. En estos tiempos, si es posible, quedémonos en casa y guardemos la distancia pertinente. Sobre todo que la solidaridad guíe nuestros actos, por todas y todos. Usemos siempre cubrebocas. Tándem, bajo la dirección de Leticia Alvarado y Alfonso Vallejo, en 26 años de trayectoria, ha montado más de 40 coreografías y sus creaciones han llegado a alrededor de 90.000 espectadores. En Tándem pensamos que la situación que padecemos debido a la pandemia, más allá de las limitaciones, nos ha permitido forjar otras formas de comunicarnos con el público, explorando lenguajes y abriendo otros horizontes de creación. Es por ello que la compañía, en estos meses de cuarentena, ha dado funciones virtuales con obras de su repertorio, conversatorios y clases gratuitas, alcanzando a más de 5.000 espectadores. Segunda llamada, segunda. Tándem y Fungifilms les dan la más cordial bienvenida a esta función especial de Mar es Dentro. El estreno estará precedido de una pequeña muestra de obras de repertorio de Tándem, Migraciones y Humano. Hoy tenemos el honor de compartir con ustedes esta función. Que la disfruten. Tercera llamada. ¡Comenzamos! Thank you.
Tengo esos días en que despierto súbita. Lentamente me pregunto. Lentamente. ¿Despierto? ¿Y si la marcha nunca existió? ¿O fue nuestro día de paro lo que detuvo al mundo? Hay otros días en que soy más optimista y el dolor alarga mis extremidades. Cruzo los barrotes del pensamiento y rozo la libertad con la punta de los dedos de los pies. Aquí y ahora respiro con deleite. Disfruto la expansión pulmonar. Quiero tatuarla en la memoria de mi cuerpo. 10 segundos como prueba. Respiro profundo. 1, 2, 3. Escapo de la muerte, mi amiga, un limbo blanco, nubes. Reposo, silencio. ¿Cuántas veces pensé en morir? Y salvarme de la decrepitud, del espejo y la imagen de mi madre que veo en mi lugar. Respiro hondo. 4, 5, 6. Huyo de la extinción, del miedo, el del túnel sin luz, del tobogán vacío. Hasta hace poco era una fantasía. No quiero perderme las historias, las voces, las sonrisas tras la pantalla. Respiro. Lleno los alveolos, 7, 8, 9. Me escabullo de respirador en soledad con mis miedos. Da 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 da
Lo que importaba ya no es nada. Cintura, pestañas, zapatos, labios cubiertos por un pedazo de tela decorado. Mi cadera ya no conoce más que una silla de escritorio. Mi espalda ya no conoce más cadencia que la del agua en la ducha. Mis piernas han perdido toda la fuerza. Los talones apenas me sostienen, rígidos, inclementes. Aquel día corrí sin saber que te perdería. Quisiera elevar mi pierna izquierda al cielo. Hace más de 100 días que no te veo. Quisiera inclinar mis miedos y mi torso y clavarlos en el suelo húmedo color tormenta. Entraron las aguas, llegaron los huracanes y nosotras seguimos en esta nada que se llama encierro, en esta distancia que adhiere nuestros ojos a una pantalla. ¿Quién diría que la cotidianidad podría dolernos tanto? Thank you.
Llorar. Dicen que no comía, no más se le iba puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 lloraba, de pasión mortal. Ay, mortal.
paloma triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola, con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurru, cucú. Es también por ella la carga en sus hombros. Es por las ancestras que tampoco podían gritar. Todos los días me carcome el temor de no volver a palpar contacto amoroso. Todos los días mis cuatro paredes me asfixian y una ventana web me regresa. Obligaciones que dan sentido a la presunta existencia. Todos los días abro los ojos para asegurarme que no he muerto. Y a menudo me pregunto si no me he dado cuenta, si aún puedo gritar, si alguien me escucha, si hay alguien, si aún existo y si ha valido la pena.
Thank you.